Qué genial ahora tomarse o beber juntos tú y yo una taza de café al desnudo, porque tengo ahora al invitado que engalana esta velada con café, con arte, con todo lo que tiene que ver la expresión del cuerpo plasmado en un desnudo. Está conmigo Miguel Rosas, que es un pintor que se dedica específicamente a manejar toda esta temática, que por cierto nos enteraremos cuál es el proceso, cómo va todo el tema de pintar un cuerpo desnudo. Miguel Rosas, bienvenido a Café y Conversa. Hola, Miguel. Estamos con ropa. Sí, ahorita sí, porque hemos pasado el proceso del pintado, donde tú estabas posando justamente desnudo para hacer ese tipo de pintura que yo realizo, ¿no? ¿Quién es Miguel Rosas? Cuéntanos de ti. ¿Cómo nace este tema de la afición por el tema de la pintura? ¿Hacías antes paisajes? ¿Antes qué es lo que pintabas? Sí, antes de dedicarte a graficar el lenguaje corporal, lo que el cuerpo expresa. Yo soy un pintor peruano que anteriormente, bueno, se dedicaba a otro tipo de pintura, como tú has mencionado, el tema de los paisajes, bodegones, así también pintura de familias. Ahorita ya me estoy enfocando más al tema del desnudo, porque es una parte de estudio que se hace en pintura, el género pictórico, que es la temática de la pintura con desnudos, ¿no? Y es lo que estoy enfocado. Justamente gran parte de mi producción artística en pintura tiene esa temática, como la pueden ver acá. ¿Ha sido disruptivo generar todo este tema de puesta en escena el arte de la pintura a través de un cuerpo desnudo, acostado? Lo digo porque en una sociedad nuestra como Perú, imaginamos que debe haber un poco de intolerancia, o ya está aperturado, o lo disfrutan, hay mucha concurrencia. Cuéntanos un poco ese tema. Bueno, fue un proceso, porque yo primero también tuve que asumir el tema cómo iba a poder pintar esto, y también, porque yo también quería exponerlo, pues, ¿no? Tenía que ver, evaluar todas esas alternativas, y luego estaba el tema de cómo el público lo iba a aceptar, ¿no? Cómo el público iba a ser rechazado, o dónde podría exponerlo también, porque ahí, digamos, no puedes exponer ese tipo de temática quizás en todos los espacios artísticos que hay, ¿no? Uh-huh. En galerías, así. Por eso yo, sí, al comienzo fue un tema difícil ahí, colocar esto, pero creo que las redes sociales ayudaron bastante también. El tema de las redes ayudaron bastante en difundir mi trabajo, a que la gente también le diera una visión más artística, ¿no? Porque no tanto el tema sexual ni lo relacionan con eso, sino el tema más que todo de arte, ¿no? El tema artístico en el cuerpo desnudo tiene que tener, imaginamos, un tipo de construcción de confianza mutua entre quien lo pinta y entre el que posa. ¿Cuál es el tema de proceso que tú desarrollas cuando inicias con una persona o un modelo que va a retratarse desnudo totalmente? Ahorita ya yo, como yo publico en redes mayormente, ya bastante gente conoce mi trabajo y se comunica a través de las redes conmigo. Y me dicen, Miguel, ¿puedo ser candidato para alguna de tus pinturas? ¿Puedo posar? Y yo les cito, les digo tal horario que sea disponible para ambos. Y luego se les explica, ¿no? Aunque esa persona ya ha visto mi trabajo, entonces le explico cuál es el proceso, ¿no? Desde que va a comenzar a posar, las posturas que va a tener que adoptar, el tiempo también de las sesiones, porque obviamente yo te trabajo con dos sesiones como mínimo para poder hacer una pintura, ¿no? Y el tema de los colores va dependiendo del tono de piel, ¿cómo es el tema ahí? Sí, depende del tono de piel y depende también, el fondo depende del espacio que estoy pintando. Obviamente siempre trabajo con el espacio, siempre, en la pintura siempre pongo los detalles del espacio, ¿no? Si es un cuarto, si es una sala, o si es otro tipo de paisaje, otro tipo de espacio, ¿no? El tema de encontrar una expresión a través del color, a través de un lienzo, a través de todo lo que tú quieras plasmar en lenguaje corporal, hecho en pintura, estamos conversándolo, porque hoy Café Conversa se toma desnudo. Recuerda suscribirte a nuestro canal oficial de Café Conversa, y para no perderte nuestro contenido, activa la campanita de notificación, porque Café Conversa es eso y más. A través de la pintura, a través de los colores, a través del lienzo, a través del artista, a través del pintor, a través de toda una situación encantadora y sobre todo fascinante,
plasmas un cuadro y plasmas un cuerpo, lo que expresa, lo que dice. Ese proceso lo vamos a enterar el día de hoy en Café Conversa al Desnudo. Miguel, explícanos toda esta situación que vemos aquí en cámaras, los colores, las pinturas, los poses, específicamente hablando de la temática del desnudo de hoy en Café Desnudo. ¿Cuál ha sido ese proceso en el modelo? Cuéntanos a nosotros cómo fue. ¿Cómo se dio? ¿Técnica, respiración, postura, calambres? Sí, todo eso. ¿Qué fue? Cuéntanos. Sí, justamente contigo hoy hemos hecho la sesión de pintura. Una pintura, bueno, esta sesión ha costado solo en una nada más. Yo me tomo dos sesiones para hacer pintura, ¿no? Hemos comenzado fijando la postura que vas a tomar para la pintura, acomodando tu cuerpo, viendo si estás cómodo, ¿no? Porque obviamente es una pintura. Tiene que haber también descansos para que el modelo no se, digamos, parte de su cuerpo no se adormezcan por la postura que está tomando, ¿no? En el caso ha sido así. Luego yo he comenzado a dibujarte, a hacer el encaje de tu persona en el lienzo, ¿no? Lo que he hecho, el encaje, el dibujo inicial, con trazos suaves para ir corrigiendo, y luego ir ya definiendo más las líneas, las formas. Y luego ya sí, lo que he hecho es aplicar la base, ¿no? La base de pintura. La base de pintura, y luego esperar que seque también esa pintura. Porque tiene que secar bien para que no quede ese fondo blanco del lienzo, ¿no? No quede esa parte blanca. Entonces, ya una vez que la pintura ya ha secado, lo que se hace es crear más capas, esperar que seque, y luego ya comienzas a hacer los detalles, ¿no? Ya fijar los detalles del modelo. Y luego así ya va, más o menos va quedando ya más similar a lo que tienes frente a ti, ¿no? Que es este caso. El proceso inicial, que es el boceto, por lo que yo entiendo, que vas tú manejando con el modelo, ¿lo vas diciendo en el momento o es que también hay todo un anteproceso para poder elegir la postura, poder elegir los trazos, poder elegir el lugar, el espacio? ¿Es así? Sí, normalmente yo voy con una idea ya de lo que quiero pintar, es el paso, trabajo una idea. Y yo también tengo una carpeta de bocetos. La idea que tú tienes es, dependiendo cómo la persona o el modelo que tú tienes, sí, de acuerdo a su tipo, de acuerdo a su forma. ¿Qué pensaste cuando quisiste retratarme desnudo? Me imaginaba más o menos que tuvieras una postura cómoda, que se podría visualizar todo tu cuerpo, porque también veo que también te practicas en gimnasio, entonces quería justamente mostrar todos esos detalles, ¿no? La forma de tus brazos, tus piernas. Y buscaba justamente esa postura que encontré ahora, justamente para poder ver todas esas flexiones, todas esas partes del cuerpo que quería mostrar. Eso es una pre-entrevista. Eso es un pre-ensayo. Un pre-ensayo hasta definir realmente cuál va a ser la postura que vas a tomar para la pintura. ¿Lo pintas? ¿Tú pintas con luz, sin luz? Hay tres tipos de luz. La central de las luces, ¿cómo manejas tú esa situación de iluminación cuando vas a retratar un cuerpo desnudo? Por lo general trabajo con una luz o dos luces fuertes, ¿no? Okay. Que obviamente están arriba, mayormente para que bañe toda la escena, ¿no? Y si es posible, mejor que bañe el modelo también. Pero a veces también me gusta trabajar con otros efectos para ver las sombras, porque también depende de lo que busco también, ¿no? Pero en este caso ya ha sido con varios, varios focos, ¿no? Entonces ha sido más iluminado el ambiente, no ha habido mucha sombra por el tema que estaba muy iluminado, ¿no? Y me ha gustado también trabajar ese efecto, ¿no? Por lo que veo, los cuadros, y lo vamos a estar viendo, parece que estuvieran vivos, flotando, o sea, se ven los escenarios que acompañan, sí, pero se siente que el cuerpo está como que en un primer plano vivo, como si estuviera vivo la pintura. ¿Qué efecto, cómo lo logras? Yo tengo dos formas de trabajar, ¿no? Una es un tema un poco más realista, que otro es un tema un poco más, digamos, más difuminado, ¿no? En este caso, algunas pinturas mías sí son un tema más realista, porque es justamente lo que busco en ese momento, ¿no? Pintar el modelo tal como está, y para eso me tomo mi tiempo, son varias sesiones, así se cita el modelo un día, luego se cita otro modelo otro día, para continuar, y luego cuando se acaba, ya también siempre estoy haciendo correcciones, hasta quedar satisfecho también con la pintura, porque es un tema también que yo también quedé satisfecho con mi trabajo, y luego esto ya se puede exponer, como yo lo hago, en redes sociales, como Instagram, Facebook, ¿no? ¿Cuál es la conexión que tú tienes con el modelo? ¿Ha habido algún tipo, en algún momento, una situación incómoda, una situación de excitación, una situación de algo coloquial que te haya pasado con un modelo? ¿Cómo trabajas tú esa
Mucha gente imagina que estar desnudo en un espacio con gente rodeada o puede haber esa ruptura de ese hilito que se rompe fácil entre el respeto de tu cuerpo con el que te retrata. Mucha gente morbosea con esa situación. ¿Cómo lo trabajas tú? ¿Qué técnica desarrollas? ¿Algún tipo de técnica visual? ¿Algún tipo de técnica de olor? ¿Algún tipo de técnica de música? ¿Cómo tú lo manejas? Bueno, yo al comienzo pinté temas de temáticas nuevas con mi pareja. O sea, mi pareja era mi modelo. Ajá. O sea, había más confianza, era más fluido todo. Ya lo conocía muy bien. Ajá. Que una de las primeras pinturas de mi desnudo son de eso. Son con ¿Fue él. Bastante aceptada? Sí, bastante aceptada. Pues yo le dediqué mucho trabajo también a esas pinturas. Y ya después, ya el tema, y bueno, yo también tengo que estar tranquilo, para una sesión de pintura tengo que estar tranquilo. Ajá. No tengo que venir con el calor dentro, tengo que estar relajado, tranquilo. ¿Calor dentro te refieres a no venir excitado? Excitado, okay. O sea, estar tranquilo, muy relajado. Neutro. Relajado, muy neutro. Ajá. Para poder trabajar, pero siempre a veces suceden cosas, como un poquito, a veces te digo al modelo, muévete por acá, haz esto, y lo muevo también, lo toco, a veces... Sucede más también cuando son dos personas solas, cuando están aquí, en cambio cuando hay un espacio de varias personas a mí me sucede mucho eso. Cuando son dos personas solas, el pintor y el modelo, a veces hay más fricción, más situaciones así de un poco calientes ahí, ¿no? Porque a veces también depende de lo que quiero pintar, por ejemplo, le digo al modelo, digamos, trata de ver que se vea más esta parte del cuerpo, entonces ya... comienza a tocarse esa parte para que también apoye, ¿no? Apoye esa, la pierna, así. Entonces, ahí se exige, se genera, digamos, algunas cositas que siempre pasa. ¿Tú cómo lo manejas o ha habido alguna crítica donde diga, este se está aprovechando de mi chamba? No. Yo soy muy profesional para mi trabajo. O sea, yo voy a lo que quiero hacer, pintura, ¿no? O sea, voy específicamente para eso. Pero sí, a veces suenan cosas así, pero no de mi parte. O sea, siempre... por la parte a veces del modelo. Sí, obviamente no sucede de mi parte, yo trato de ser profesional porque yo voy a eso, a pintar. En una sociedad como la nuestra, ¿es aceptada ahorita el tema que plasmas tú? ¿Es un tipo de protesta? ¿Es el nudismo para ti una manera de protestar ante una intolerancia social? Sí, hay mucho... las personas mente son muy conservadoras con ese tipo de temática. Yo a veces, por eso ya me restringo a veces las publicaciones que realizo para que no sea tan público. Pero aún así hay gente que lo ve todo. Y sí recibió también críticas de gente diciendo que por qué pintas eso, por qué no mejor pintas otras cosas o paisajes. Manzanitas. Pero es mi forma de pintar. Pues yo tengo que hacer lo que me atrae pintar o lo que en algún momento me siento inspirado por pintar. Pues no, yo no puedo limitarme a lo que el público nada más me va a aceptar, ¿no? ¿Sientes que en algún momento se te ha cortado la inspiración? Hay momentos, digamos, de bloque, pero momentos... quizás por alguna distracción que tenga. Por ejemplo, alguna distracción, a veces veo cine, a veces leo una obra, a veces me distrae de eso y digamos, esos periodos me estoy pintando, pero luego siempre viene la pintura, porque la pintura siempre me llama a mí, llama. Es algo que tengo dentro y siempre está ahí, diciendo, oye, Miguel, tienes que pintar este día, tienes que hacer esto. Para ir redondeando el tema, ¿tú te automotivas con algún tipo de situaciones visuales? ¿Ves muchas fotos de desnudo? ¿Ves de repente el tema del Kama Sutra? ¿O cómo tú te autoestimulas para poder plasmar tus ideas? Yo quiero esto. Bueno, realmente, todo el mundo ve algunas cosas fuertes, se ven por ahí en las redes. Pero obviamente yo en mi trabajo, creo que mi mayor inspiración es el mismo modelo, el mismo cuerpo del modelo. Yo trabajo básicamente con él, ¿no? Con él es mi fuerte inspiración, por eso trato digamos, generar una conexión también con él. Siempre converso con él antes, hablo de conocerlo. No lo mando como agua fría al momento, no. Yo hablo con él, converso, a veces hago chistes, dinámicas, le digo que se quite poco a poco la ropa, o sea, no es todo así, no, quítate la ropa al momento y te pinto, no, así no funciona el tema de mis sesiones de pintura, ¿no? O sea, a mí también tengo talleres también hago las mismas dinámicas con los modelos. Y eso nos lo van a ir contando. Estamos hablando con Miguel Rosas, pintor nudista, quien está platicando el día de hoy en el café totalmente al desnudo, porque estamos conectando color, arte, postura, respiración, toda una situación que lo vamos a conocer tú y yo hoy en Café Conversa al Desnudo. Existen muchas maneras de hacer amena una charla entre amigos, pero solo una es la correcta, Marino Coffee. Con Marino Coffee compartes la experiencia y lo encuentras en Facebook como Marino Coffee, en Instagram como marino.coffee, porque recuerda que Café Conversa y Marino Coffee es eso y más.
Es el cuerpo tuyo y mío un paisaje lleno de color, lleno de glamour, lleno de comunicación, lleno de un lenguaje que encripta y expresa todo un tema de arte a través del nudismo. Miguel Rosas nos los explica porque estamos hablando precisamente de toda esta situación que despierta inquietud, despierta los sentidos, pone un éxtasis visual al plasmar un cuerpo en un cuadro de muchísimos colores. Miguel Rosas es nuestro invitado el día de hoy y estamos tomando un café desnudo. Bueno, metafóricamente, ¿no? Porque si hemos estado desnudos, ¿cuántas horas de trabajo, sesión? ¿No? Sí. ¿Cuánto tiempo te ha demorado y hemos estado desnudos? Bueno, yo he estado desnudo en tu sesión, ¿dos horas? Dos horas y media, por ahí creo ha sido, porque a mí también descanso. Y normalmente es una sesión rápida, porque normalmente yo hago dos sesiones como mínimo para pintar, ¿no? ¿Te ha costado mucho tener a un conductor novato desnudo? Te movías mucho, sí, eso sí. Realmente los modelos, soy más exigente, les digo, ajá, no te muevas. Okay. Y cuando estás cansado, ahí descansas. Pero en el momento que te pinto, no te muevas. Y tú te movías mucho, sobre todo la cabeza. Pero usted me pone unas poses. Sí, en verdad el trabajo de estar sentado en un sillón cuesta. Porque imagínense ustedes, Café Lovers, que estamos siendo pintados y no te tienes que mover, estar ahí, pero en un una situación rígida. Sí. Yo que soy inquieto y estaba buscando agua cada rato. Sí, pues. Hablemos del cuadro. ¿Por qué? ¿Qué vemos aquí? Este es el cuadro, si me sigue la cámara que está acá, este es el cuadro que hemos hecho conmigo, es el tema del trabajo final, que aún me dices falta, sí, porque falta como que ponerlo en un 3D, algo así. Hay más detalles que obviamente yo trabajo en la pintura. Lo que he hecho básicamente es agregar las primeras capas. Obviamente yo espero que esto seque. Y todavía recién aplico más capas, ¿no? Para hacer más detalles. Pero lo que quería más o menos era poner era la idea de la pintura, ¿no? Uh-huh. La idea es para mí lo básico, ¿no? Lo básico de la pintura, la figura y los demás elementos. En el cuerpo que has plasmado ahí, ¿qué es lo que tú crees que le has dedicado mayor énfasis? Bueno, yo me veo muy enfático en ese... Sí, bueno, tú tienes en tu caso, bueno, tú tienes más músculo, eso quería poner... Justamente eso, resaltar eso, los músculos, el pectoral que tú tienes, los brazos. Ajá. Entonces todo eso más que yo quería plasmarlo ahí, ¿no? Pero yo veo algo que me gusta más que lo que veo en el cuerpo y en el músculo. Te has esforzado, y eso sí quiero que lo sientan. Yo me atraigo mucho por el tema de los ojos. Parece que mis ojos estuvieran más vivos que mis músculos. ¿Por qué enfatizaste? Me trae a la atención, porque lo primero que yo veo no es lo que hay acá. Yo me veo en el calato todos los días. O sea, ustedes me ven en el calato. O sea. Pero lo que veo son esa forma de los colores. ¿Has retratado el color de mis ojos? Sí, justamente en la mañana te había dicho que tus ojos son muy fuertes y me atraen en cierta forma porque me generan bastante, hay bastante luz en tus ojos. Y justamente creo que eso se me quedó y lo he puesto ahí. ¿Cómo has hecho? Porque si ustedes notan el cuadro y lo van a ver en un close-up, es como si los ojos estuvieran de verdad viéndote. ¿Has logrado captar eso? Es muy difícil que alguien me capte la mirada. Sí, bueno, hay diferentes tipos de rostros. A veces son unos más complicados, otros más sencillos de pintar. En este caso, más que todo por los ojos, era el que yo quería poner ahí, ¿no? Sí, porque increíble. Si no salía eso, no creo que el cuadro no se hubiera parecido nada a ti. Y si no te ponen los ojos, no se hubiera parecido. ¿No has exagerado mucho con los músculos? ¿Son reales? No, sí, tú tienes todo eso ahí en el cuerpo. Todas esas zonas tienes en el cuerpo, esas piernas también las tienes ahí. Me encanta el color rojo. ¿Por qué elegiste el rojo? Rojo pasión. Yeah. Rojo pasión. Quería inspirar algo sensualidad en la pintura. ¿Y tú crees que has plasmado ahí un poco de sensualidad en la pintura? Hay zonas justamente la postura es justamente para enfatizar eso, ¿no? Enfatizar la parte de las piernas, que me gusta bastante trabajar, la parte del abdomen, los pectorales, son esas partes que siempre, si te das cuenta en las pinturas, le doy siempre más trabajo, tengo más trabajo, le doy más forma también, pero siempre basándome en el modelo, no le pongo... No lo voy a adelgazar ni a encontrar el modelo más de lo que sale de lo que veo, ¿no? Sin HD. Sin HD. Miguel, ¿dónde te encuentras tú? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Tienes próximos eventos? ¿Quiénes quieren ser partícipes de este hermoso mundo, el cuerpo desnudo a través del lienzo, a través de una foto, a través de un cuadro? ¿Dónde te ubican? Ahorita, bueno, yo también tengo modelos, tengo candidatos para modelos, pero siempre hago convocatorias, siempre hago convocatorias. Me pueden ubicar en Facebook, Instagram, Twitter, como Miguel @MiguelRosasArte. Ahí me pueden ubicar
y van a poder también ver todas mis publicaciones, los eventos que realizo, los talleres para gente que quiera aprender también a hacer dibujo, a hacer pintura, ¿no? No todo es cuerpo desnudo No también. todo, Ah, todo. ok. Sí, se comienza con una parte básica, Ah. que son figuras geométricas, que son bodegones, y luego ya se pasa a lo que es cuerpo, ¿no? ¿Tienes próximos eventos? Sí, tengo una exposición que se va a dar a fines de agosto, justamente con un colega más. Yo he expuesto el año pasado varias veces ya de manera individual, pero ya este año ya he conocido también en el transcurso de estos tiempos, he conocido ya a tus artistas también, que quizás no hacen la misma temática yo, pero está relacionada. Entonces con ellos he encontrado algo en común, en mi trabajo he encontrado algo, elementos comunes, me he hecho amistad con ellos y vamos a poner una grupal. Ah, van a hacer una exposición grupal. ¿Ya Grupal, tienes sí. fecha para eso? Sí, fue fines de ¿Cuándo agosto. es? Para ¿Cuándo fines de es? Fines de agosto se agosto. va a hacer ¿En esa dónde lo exposición. piensas hacer? Estoy viendo un lugar central, posiblemente sea más fijo que sea Jesús María, porque Ok. siempre trato de escoger ese distrito, pero que es más céntrico todo para que la gente del norte, del sur puedan participar, ¿no? Como asistente. No el costo de entrada, es libre, van a poder mi trabajo y dos compañeros más que también van a estar. Y también estoy invitando también a mis alumnos también de los talleres para también que participen también. ¿También se van a desnudar tus amigos del taller? ¿Tus alumnos del Yo taller? normalmente, para esta exposición estoy pidiendo hacer una performance, estoy pidiendo hacer con un modelo desnudo. Va a Ajá. haber un modelo en la exposición que va a estar andando por ahí o adoptando posturas, Ok. cosas Ah, yo así. dije va a andar desnudo. Va a estar desnudo, sí, Ya, va a pero ser. no andando por todo el. No, va Ah, a tener un ok. espacio y va a hacer, digamos, posturas que normalmente yo pinto, ¿no? O sea, va a Ajá. adoptar esas Como un posturas, make, como un remake, como un como un remake. collage. Van a ver las pinturas ahí colgadas y van a ver cómo ella adopta las posturas que yo le invento. Cada cierto momento va a estar adoptando esa pintura, esa Ajá. postura. ¿Dónde pueden los que quieren estar interesados en participar de tu exposición? ¿Con dónde pueden llamarte? ¿Dónde pueden Me encontrar? pueden llamar, me pueden escribir a través del WhatsApp Para que sean 9 candidatos. 984-383-603. O también por Instagram me pueden un mensaje como Miguel Rosas Arte, ahí me pueden encontrar. Miguel, te queremos agradecer la paciencia y espero haber estado a la altura de la exigencia y vamos a ver cómo impactamos con el cuadro. Y me encanta, me quedo con eso, con lo que has plasmado en los ojos. Me deja así, pero es lo que más me jala ahí. No sé qué jalará, Sí. pero está buenísimo, me Me gusta. gustó también la forma como pones tu rostro, como si fuera pensativo. Tú estabas así, como observando, como si Porque estuvieras estaba pensando meditando. si te invito café o te invito ron. Bueno, un rosito puede ser Sí, también ¿no? para Te algo puede pintar. te voy a pintar. Muchísimas gracias, Miguel Rosas. Estamos nosotros concluyendo esta importante manera de expresar el arte, en el que sí debe ser importante entender que el arte es diverso. El arte es una manera de protestar y encaminar todo un tema, a aportar de manera positiva los impactos de nuestras conductas. El cuerpo es un lienzo único que se mueve y es exquisito retratarlo. Nos quedamos con la frase de Miguel, que es además un paisaje lleno de color, lleno de glamour, lleno de Sí, amor. El el cuerpo, cuerpo. sí. Y nuestro café el día de hoy se desnudan. Y muchísimas gracias, porque café y conversa es eso y más.